Fue sentenciado a 27 años y 6 meses de prisión y podría ser poco, la verdad. Luis Javier Carvajal Mesa, quien junto con su cómplice Gael, asesinaron al joven Arturo Castañé en agosto del año 2018. El sentenciado persiguió a la víctima desde que salió del centro comercial a Angelópolis. Ahí se encontraba este joven y lo persiguió en su coche hasta que llegó a un hotel. A un hotel se sentó este joven en las escaleras y ahí le robó su reloj. Luego de que le quitó el reloj, le disparó en la cabeza, el joven murió. Ambos delincuentes huyeron en un autovento con placas de la Ciudad de México. Sin embargo, a finales de agosto de ese año, Luis Javier Carvajal Mesa fue detenido en la Ciudad de México. Gael, quien disparó a la víctima, su cómplice, fue encontrado en mayo del 2019 en el barrio de Tepito por agentes de la Procuraduría de la Ciudad de México, en donde permaneció encarcelado por robo agravado. Fue trasladado a Puebla el 27 de octubre de este año para ser vinculado a proceso por un juez de control de la Fiscalía General del Estado. Fue muy sonado este caso, recordemos.